tarde, son las 7:31 y en estos momentos el termómetro nos marca un valor de 29 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste casi imperceptibles a 2 kilómetros por hora, una humedad del 58% y la presión atmosférica nos indica los 1013 milibares. ¿Qué nos espera para el día de mañana? Condiciones de cielo muy similares, parcialmente nublado, sigue vigente la probabilidad de precipitaciones. Por la mañana una mínima de 22 y para la tarde el termómetro marcará una máxima de hasta 33 grados centígrados. Para este fin de semana estará dominando un cielo parcialmente nublado. Se esperan precipitaciones aisladas, no serán constantes. Ya la próxima semana viene un aumento de nublados y seguirá también la probabilidad de precipitaciones. Por la mañana se mantendrán mínimas de 21 grados centígrados y para la tarde las máximas oscilando entre los 31 y los 32 grados centígrados. Nos esperan temperaturas cálidas para los próximos días, como acabamos de mencionarlo. Mientras tanto, el día de hoy dos centros de baja presión siguen afectando la República Mexicana. El primero de ellos se localiza en el Pacífico, mantiene un 60% de probabilidad para intensificarse dentro de las próximas 48 horas. Se localiza aproximadamente a 240 kilómetros al sur suroeste de las costas de Manzanillo, Colima. Este fenómeno está generando nublados densos con lluvias de fuertes a intensas, principalmente sobre Guerrero, Michoacán, Jalisco. También se esperan precipitaciones en Colima y tendremos también precipitaciones en el estado de Nayarit. Este sistema, como acabo de mencionarles, mantiene un 60% de probabilidad para intensificarse y también estará generando oleaje elevado en las costas de los estados ya mencionados. El segundo centro de baja presión se localiza al occidente de la península de Yucatán y se encuentra generando nublados con lluvias de fuerte intensidad, principalmente sobre Yucatán, Campeche, en Tabasco y en el estado de Veracruz, y lluvias intensas para el estado de Chiapas y el estado de Oaxaca. Mantiene un 20% de probabilidad para intensificarse también dentro de las próximas 48 horas. Seguirá el flujo de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México hacia sectores del noreste, norte y noroeste del país. Es por eso que se estarán presentando nublados parciales y potencial de precipitaciones para los próximos días. En Tijuana, mañana totalmente despejado, por la mañana una mínima de 20, para la tarde llegaremos a los 31 grados centígrados. En Chihuahua también estará despejado y la máxima llegará a los 30 grados. Sobre Guadalajara y Acapulco seguiremos con inestabilidad, un cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones. Al noreste mexicano, en Saltillo, se espera un valor mínimo de 13, la máxima llegará a los 25 grados centígrados. En la península de Yucatán, en la ciudad de Cancún, se espera una mínima de 23, una máxima que llegará a los 30 grados con condiciones de cielo parcialmente nubladas. Para el estado de Texas, temperaturas calurosas, termómetro variando entre los 35 y los 37 grados como máximas y condiciones de cielo despejadas a parcialmente nubladas. Al noroeste mexicano seguiremos también con probabilidad de precipitaciones para mañana jueves y temperaturas calurosas, ya que la máxima llegará a los 40 grados centígrados a la sombra para la capital sonorense. En el DF estará dominando un cielo parcialmente nublado con pronóstico de precipitaciones, un valor mínimo de 14 y una máxima que llegará a los 24 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7:23, la puesta será a las 7:54 y esto nos dará un total de luz solar de 12 horas con 31 minutos. Nuestra próxima fase lunar será una luna nueva y se espera cambie para el día de mañana, jueves 5 de septiembre a las 6:36. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Sigan con nosotros aquí en las noticias, que yo los veo más adelante, por supuesto, con más información.